Today, yiming yesterday. Vamos a mantenernos en estado mingyue. Today, in the present moment. Vamos a mantenernos en el momento presente. In the present moment, en el momento presente, attach nothing, sin apegarnos a nada, fix on nothing, sin fijarnos atrapados en nada, consciousness become very clear. La conciencia se vuelve very muy clear. Clara, muy pura. So, you can naturally observe your body inside feeling. Así que naturalmente podemos observar las sensaciones del you cuerpo. Observe podemos observar the information around you in the space. La información que hay alrededor de cada uno en el espacio que nos rodea. The most important, lo más importante, the observer know itself clearly. Que el observador se conoce a sí mismo claramente. Means, and this means the observer esto significa not only can observe que el observador no solo puede observar el interior del cuerpo and the space around you, ni el espacio but also alrededor can observe itself, sino que puede observarse a sí mismo. Eso significa que solo estamos en el momento presente sin hacer nada. Pero todo está reflejado en ti. Este es el verdadero momento presente. Ahora es tiempo de meditación. Para construir nuestro campo de conciencia y hacer nuestro campo de conciencia muy fuerte. Todos los días, a las 8 a 9 p.m., hora de Pekín, damos la bienvenida a practicar la meditación para mejorar nuestro campo de conciencia mundial al menos 5 minutos. En esos 5 minutos, todos entramos en nuestro mejor estado de conciencia pura, en el estado Mingyue. Si tú tienes esa intención, naturalmente,
Tu estado, Mingyue, va a ir mejorando día a día. En la vida diaria, todo va a cambiar. Pero no hay prisa. Siempre necesitamos tener suficiente tiempo para que se dé la transformación. Si tú practicas esta meditación una semana, vas a estar ayudando a ese campo de conciencia en esa semana. Y además vas a conseguir más poder desde ese campo de conciencia mundial en esa semana. Muchas personas están compartiendo buenas experiencias acerca de estos cambios. Todos los días. Ahora voy a mi estado más puro de conciencia. Necesito compartir mi mejor estado de conciencia, compartir el amor universal a la humanidad y a todo el mundo. Si tienes esa intención, tu corazón se va a abrir totalmente. Y entonces, naturalmente, te fundirás con el chi puro del universo. Las limitaciones del pensamiento del ego generan bloqueos, crean limitaciones entre nuestra vida y el chi universal. Incluso aunque estemos y nos mantengamos en el chi universal, pero la conciencia egolátrica y fijada, el estado de conciencia, crea bloqueos. Y creando bloqueos va a impedir que el Hunyuan Chi universal se funda con el Chi interno muy bien. Cuando en cambio entramos en este estado de conciencia pura, el estado del corazón de bebé, aunque sea un corto tiempo, nos mantenemos en ese estado de corazón puro de bebé, ese estado Mingyue. No habrán pensamientos fijos, no habrán juicios. Naturalmente sentirás que el cuerpo en el interior se volverá armonioso y va a entrar en una vibración similar a la del universo. Y esto es porque las fijaciones del ego han desaparecido y el corazón ha podido abrirse. Cuando el cuerpo de chi y el chi universal se funden muy bien, puedes sentir ese estado. Y el chi universal nutre el interior de nuestro cuerpo. Y esto genera una sensación muy, muy buena. Entonces, en la vida diaria,
Si algunas veces nos perdemos de nosotros mismos y nos apegamos al mundo exterior, entonces perdemos energías y nos sentimos cansados. En ese momento, súbitamente nos damos cuenta. Uy, me he perdido a mí mismo. Ven, regresa. Y solo meditas cinco minutos, un corto tiempo. Entra en tu corazón puro, en tu corazón de bebé, en tu estado, Minyune. Y te fundes con el universo de forma uniforme, sin juicios, sin limitaciones. Estás un corto tiempo, 3 minutos, 5 minutos, y el chi universal va a recargar tu interior, como quien carga electricidad, y recuperamos nuestro poder interno de nuevo. Ahora todos, por favor, cierren los ojos, totalmente relajados. The meditation of building the world of consciousness field. Meditación para construir el campo de conciencia. Esta meditación es muy simple. You can just sit there. Tú puedes estar sentado y entrar en el estado Minyue. Relax. Relajarte y relajar. Cuando nos mantenemos en este estado y nos relajamos lo suficiente, naturalmente vamos más allá de los órganos de los sentidos, de las sensaciones de los órganos de los sentidos, más allá de las emociones, más allá de los pensamientos. Y de el marco de referencia de donde surgen los pensamientos. Este es un proceso natural. Sentimos que somos el observador puro. Totalmente relajados. Cuando entramos en este estado de gran pureza, tú solo tienes que tener una intención muy simple. Minyue, el puro Minyue, se funde con todos los Minyue puros de todos en todo el mundo. Tú solo ten esa intención de que tú y todos los estados Minyue se funden juntos. Y así realmente construimos ese campo de conciencia. Ese campo de conciencia siempre está ahí. Y si tú practicas la meditación, ese campo de conciencia se funde con todo el universo. Cuando tú practicas la meditación, te fundes con ese campo de forma consciente.
Y tú sostienes ese campo de conciencia y al mismo tiempo ese campo de conciencia te sostiene a ti. Tú no necesitas pensar que tú estás sosteniendo el campo de conciencia y que el campo de conciencia te sostiene. Solo necesitas experimentar. Experimentar no es pensar. Es solo hundirte y experimentar. Muchas personas practican y se quedan limitados en las sensaciones del cuerpo físico. Ellos no experimentan el campo de conciencia infinito. Cuando tú tienes esta intención, poco a poco, tú vas a tener esa experiencia en ese nivel. Y te darás cuenta y sentirás que toda la humanidad es una. Y al mismo tiempo sentirás que nosotros y el universo somos uno. Relaja. Ese campo de conciencia también contiene un campo de información y un campo de chi. Puedes sentir cuando te mantienes en ese campo de conciencia pura que naturalmente la información en tu conciencia se vuelve muy armoniosa. No hay ninguna fijación, no queda fijada ninguna información específica. Solo se mantiene en el estado del ser más puro. La conciencia pura es la información del ser. Tú eres tú mismo. Tú y el universo se vuelven uno. Y al mismo tiempo, tú te das cuenta que todo está en ti, dentro de ti. Por ejemplo, ahora, si ahora tú piensas en mí, en Maestro Wei, Maestro Wei está en tu conciencia, en nuestro Mingyue. Continúas experimentando y la información del Maestro Wei y la conciencia pura se hacen uno. Y nuestra conciencia pura se vuelve el Maestro Wei.
Experimentalo, pero no pienses. The whole universe. Experimenta que todo el universo, your pure consciousness become a universe. Que tu conciencia pura se vuelve universo. Experimenta al Dr. Pan y siente que está en tu conciencia pura, el Dr. Pan también. La conciencia del Dr. Pan y otras conciencias puras se funden en una unidad. Y solo nos mantenemos en el momento presente. Nos mantenemos y nos relajamos. Todo es igual, uniforme en la conciencia pura. Entonces experimenta que la conciencia pura es muy uniforme, muy igual, no tiene alteraciones, es muy estable, relájate. Nuestro campo de conciencia pura está rodeando la Tierra y está en el interior de la Tierra. Está también en el sistema solar. Está en el espacio de nuestra galaxia. En todo el espacio universal. Relaja. If you know power, and you come to this position, si tú sabes cómo estar en este estado, solo usando unos minutos, entras en este estado, no necesitas demasiado tiempo. E inmediatamente, cuando tú te sientas y dices, ahora voy a practicar la meditación del campo de conciencia mundial, inmediatamente al sentarte entras en este estado puro. En este estado puro y todo el campo de conciencia mundial se vuelve en uno. Es el campo de conciencia del despertar. Al mantenernos en este estado completamente relajado, la pureza de este estado continuará mejorando.
Si algunas veces tienes pensamientos distractores que vienen de apego, pueden dificultar estar en el momento, en el estado puro. Entonces, en ese momento tú dices Shen Shi para ayudarte. S-H-E-N-J-I, Shen Shi. Dices Shen Shi silenciosamente, muy suavemente, muy relajadamente. Lo dices silenciosamente. Ahora siéntelo. Dices Shen Shi. Y esto permite que te relajes completamente. La conciencia pura solo conoce la información de Shen Shi, estas dos informaciones. Shen Shi. Vacío. Shen Shi. Aparece en la conciencia pura. Aparece en todo el campo de conciencia. Y en todo el espacio del universo. No hay nada más. Tú solo sabes, Shen Shi. Solo conoces Shen Shi. Relax more and more. Nos relajamos más y más. Shen Shi, estas dos informaciones pronto desaparecen, están cerca de desaparecer de la conciencia pura. Esto significa que entonces realmente desaparecen, ya han desaparecido. Vacío. Cuando nos mantenemos en este estado realmente, our
Sentirás que nuestro campo de conciencia mundial se vuelve cada vez más puro y más estable. Y poco a poco el amor universal puro comenzará a aparecer en nuestro campo de conciencia. Y entonces tú puedes, desde ese estado puro de conciencia universal, observar el interior del cuerpo a un nivel muy sutil para hacer una transformación muy fina y crear una nueva vida. Observamos y nos fundimos con el espacio interior de la cabeza. Observamos el espacio entre las cejas profundamente en su interior y lo relajamos. Observamos el cerebro y la profundidad de las células cerebrales en su espacio interno. El interior es un espacio muy fino y muy armonioso. Observamos la completud, la totalidad del espacio interior de la cabeza. Observa el espacio interior del cuello vacío. Observa el amor universal con una sonrisa interior. La información, esta información de felicidad abre todo el espacio interno más. Observamos y nos fundimos con el espacio interior de los hombros y brazos, relajándonos. Observamos el espacio interior del pecho y nos fundimos con una sonrisa interior. Los pulmones, el interior es un espacio sutil, totalmente abierto y vacío. El espacio interior de los pechos se abren vacíos, se relajan. Nos observamos y nos fundimos con el espacio interior de nuestro corazón.
vacío, abierto. Observamos el espacio interior del abdomen. El amor universal puro y la feliz sonrisa interna van a través del espacio interior del Tan Tien inferior. Siente la sonrisa yendo a través del hígado y la vesícula biliar. Observamos y nos fundimos con el páncreas y el bazo. Nos fundimos con el estómago y los intestinos. Observamos y nos fundimos con los riñones. Nos fundimos con la vejiga y el sistema reproductor. Profundamente en el interior. A un nivel muy sutil, todo se vuelve vacío, se funde en Mingyue, y Mingyue se funde en el campo de conciencia mundial y en el universo. Observamos y nos fundimos con el espacio de la columna vertebral. Se relaja. Nos fundimos y observamos el espacio interior de las piernas. Con una sonrisa interna. Sentimos el estado puro, Mingyue, fundiéndose con todo el cuerpo. La conciencia pura se funde con todo el espacio interior del cuerpo. Todo el cuerpo en su interior se vuelve muy armonioso y muy relajado. Muy, muy pacífico. El cuerpo de chi se funde en el universo infinito. Y Mingyue puro está en la totalidad del universo. Necesitas sentir que el universo también está en todo tu cuerpo, en todas las células. Todas las células se abren y se funden con el universo infinito.
Cuando nos mantenemos en ese estado infinito Mingyue del cuerpo de Chi y decimos Shen Shi o decimos Xu, X, Xu, te puedes sentir la completud, la integridad infinita volviéndose cada vez más y más armoniosa. Cuando algo sucede, cuando cualquier fenómeno aparece, no nos importa. Solo nos mantenemos experimentando el estado puro, Mingyue, en todo el mundo. Nosotros somos uno. Hoy la sesión queremos compartir y el conocimiento y la experiencia de Mingyue yendo más allá y transformando todo tipo de emociones y de problemas mentales. Desde nuestra experiencia, nosotros fácilmente podemos darnos cuenta que cuando venimos a nuestro estado Mingyue, cuando nos mantenemos en estado Mingyue, todas las fijaciones se van haciendo cada vez menos. Todas desaparecen. Las emociones también se vuelven. También se vuelven menos y se mantienen en el estado Mingyue. Cuando Mingyue es muy estable, todas las emociones desaparecerán. Nosotros nos mantenemos en este estado. Cuando desde lo más profundo comprendemos que esto es verdadero y lo experimentamos, porque lo hemos experimentado. Ahora, en este momento presente, sentimos que nosotros estamos muy, muy puros, muy, muy relajados. Todas las fijaciones y apegos ya han desaparecido. Nosotros sabemos que las emociones provienen de fijaciones. Esas fijaciones
están en nuestro marco de referencia. El marco de referencia está formado de la información que reciben los órganos de los sentidos. Cuando decimos algo, cuando vemos algo, desde nuestros ojos recibimos una información. Cuando observamos, cuando el observador observa la información, en ese estado de observador, en estado Minyue, observamos la información, recibimos la información a través de los ojos y no nos importa cuando estamos en estado Minyue. No nos altera. Y desde Minyue podemos decir, sí, yo te veo. Yo veo algo, pero no me importa. Yo me mantengo en mi estado más puro de observador Minyue. Yo veo algo porque una red de luz, información, viene a través de los ojos y lo puedo experimentar a través de Minyue sin perder mi estado Minyue. Me mantengo en mí mismo y solo me enfoco en la información que estoy recibiendo. Cuando empiezo a decir esto no me gusta, es porque me estoy fijando, pero si no me fijo en nada, por ejemplo, escuchamos diferentes sonidos en la red de información, cuando estamos en estado Minyue, Minyue es un estado despierto, es el observador despierto, y entonces no se pierde dentro de los sonidos, no se apega a ningún sonido. Los sonidos solo suceden en el Minyue puro y no hay problema. Ese maestro puro nunca se pierde a sí mismo. Esa información aparece en su interior, entras al interior y desaparece naturalmente. Si lo hacemos así, los órganos de los sentidos reciben información y nunca quedan fijados. No pueden quedarse fijados y no pueden bloquearte. Nunca quedas fijada en esa información. Y entonces no se generan emociones. Las emociones están hechas de estados fijos. Porque nos hemos perdido cada uno de sí mismo durante largo tiempo. Entonces los órganos de los sentidos reciben mucha información y esta información forma el marco de referencia. El marco de referencia es una forma de medir estándar y de juzgar que cada uno tiene. Cuando tú haces un juicio, eso proviene del marco de referencia. El marco de referencia conoce ya qué es lo grande, qué es lo pequeño, qué es lo que está a la derecha, qué es lo que está a la izquierda.
Y cuando los órganos de los sentidos reciben información, inmediatamente el marco de referencia está juzgando esa información. Y compara, dice, esto es bueno, no es bueno, esto me gusta o no me gusta. De esa manera, va fijando la información. Pero cuando estamos en estado Mingyue puro, recibimos la información y solo la conocemos, pero no la juzgamos ni la fijamos. No nos quedamos en que está correcto. Esto es derecha, esto es la izquierda, esto es blanco, esto es rojo. Tú te darás cuenta de las cosas, pero no te perderás de ti mismo. No quedarás fijado en esa información. La información que recibes no te hará quedar fijo en ella. Y así es que las emociones no podrán suceder, porque la razón de todas las emociones no se llega a formar y por tanto las emociones no pueden aparecer. La razón, el argumento de esas emociones es porque te has perdido de ti mismo y porque todo el marco de referencia y toda la información del sistema de información está juzgando esa experiencia. Cuando nos fijamos, estamos fijados en la información que recibimos, entonces surge el juicio y surge la emoción. Ahora todas las fijaciones han desaparecido y por tanto las emociones también desaparecen. Entonces de pronto te encuentras de que no tienes ninguna razón, ningún argumento para crear emociones. Nosotros solo estamos en el estado puro de Mingyue. Y esto es muy importante. En el tiempo de meditación, cuando experimentamos, fácilmente nos damos cuenta de que eso es verdad. Mingyue es muy claro, muy puro, está en el momento presente. No tiene fijaciones, no hay juicios. Entonces, desde esta experiencia podemos sentir las leyes de nuestra conciencia, de cómo funciona. Las leyes que gobiernan las emociones. Cuando nos mantenemos en este estado, siempre estamos pacíficos y armoniosos. Y hay un tipo de alegría pacífica que no proviene de ningún tipo de fijación. Esa alegría, esa felicidad, no surge de ningún tipo de felicidad fijada. No. No.
No es que surja porque tú amas ese estado de felicidad, sino que surge un estado de felicidad natural que no tiene ningún tipo de fijaciones o bloqueos. Todo fluye bien. Esa es la armoniosa felicidad. Si nos apegamos o quedamos atrapados en algo, por ejemplo, en la felicidad que proviene del dinero, ese tipo de felicidad bloquea a la felicidad verdadera y siempre está relacionada con preocupación y miedo en lo más profundo. Porque no queremos perder ese apego. Okay. Bien. When we have some emotions, cuando tenemos algunas emociones, nosotros entramos en estado ninyue y las emociones desaparecerán. Si no tenemos emociones, nos manteniéndonos en este estado minyue, más tarde no van a aparecer tampoco. Porque si nos mantenemos en este estado de minyue profundo, no tenemos razones para crear esas emociones, estados fijos. Por supuesto que puedes estar jugando con las emociones. Porque conocemos esa información de la alegría, el enfado, pero la conciencia no se enfada. Juegas con las emociones solo para comunicar para comunicarte con las otras personas. También es la manera de movilizar las emociones, son la manera de movilizar nuestra energía. Cuando Minyue puro piensa, yo estoy feliz, sonrío, feliz, esa información feliz está movilizando la energía, está activando nuestra energía, activando nuestro chi para que este no tenga ningún bloqueo. Cuando yo estoy enfadado, y estoy en estado minyue, esa información de enfado va a actuar en el chi del hígado y va a abrir el hígado, va a ver el chi, abrir el chi del hígado y va a nutrirlo. No hay ningún tipo de emoción fija. No nos quedamos atrapados en la emoción. Cuando practicamos Minyue, nos mantenemos en este estado Minyue, resolvemos los problemas emocionales y mentales es de una forma muy simple y esencial. Podemos resolver completamente problemas emocionales y mentales de esta manera. Completamente. No es lo mismo que resolver esos problemas emocionales en otros niveles, en los cuales una emoción se transforma en otra. Y así una pasa a ser otra. Eso sucede en el mismo nivel del marco de referencia. Está basado en ese marco de referencia.
En ese caso, tú no puedes ir más allá de la razón que genera esa emoción. Las emociones serán más flexibles y mejor, pero no se resuelven completamente los problemas emocionales. Si tú usas los pensamientos, piensas para transformar las emociones, es igual que cuando yo te explico algo, entonces tú sientes que él comprende mejor. Porque esa información que envío hace que la información del marco de referencia fijo se vuelva más flexible. Pero cuando esa información no se puede mover, surge la rabia, el dolor. Cuando yo hablo y te doy otra información, esa información se comunica de unos a otros y la información fija se vuelve más flexible y hay movimiento a nivel de esa información. Por ejemplo, los psicólogos que trabajan sobre los problemas mentales de esta manera. Pero eso todo sucede en el marco de referencia, en el nivel del marco de referencia. Y si tú pierdes de ti mismo el marco de referencia todo el tiempo, está creando fijaciones y creando limitaciones, fijaciones internas. Todo el marco de referencia es limitado incluso en las personas muy sabias. Incluso en los científicos de alto nivel. Como por ejemplo en los artistas. Grandes maestros del arte. Todos esos conocimientos también están en el marco de referencia y se experimentan desde el marco de referencia. Cuando hablas acerca de algo con esas personas, diferentes ideas, diferentes opiniones, y no están de acuerdo con tus ideas, empiezan las peleas, el conflicto. Porque el ego es muy grande, es un ego fijo. Esa es la característica del marco de referencia. Pero podemos ir más allá y entrar en el estado Minyue. Y todo el marco de referencia empieza a transformarse. Más sabio, se hace más sabio y entra en un alto nivel de sabiduría. Ahora podemos entender que todo el mundo puede ir más allá de las emociones y transformarlas. Para tener una vida abierta y feliz. En la vida diaria. Todo el momento presente. Tú disfrutas de tu vida y sientes que tu vida se hace más libre. Si tú no usas esas ideas fijas que bloquean tu vida y no te importan,
no te importa tanto el marco de referencia. Los otros marcos de referencia tienen las mismas dificultades que tú en todo el mundo. Además, no hay dos marcos de referencia iguales. Si tú quieres encontrar a alguien, que todos los pensamientos, ideas coincidan con las tuyas, es imposible. Y si hay algo diferente, enseguida el marco de referencia comienza a juzgar y comienzan las peleas. Eso funciona así, es un principio del marco de referencia. Pero ahora estamos experimentando que somos Mingyue puro. E inmediatamente vamos más allá del marco de referencia. Si tu estado Mingyue no es suficientemente poderoso, se funde con el campo de conciencia Mingyue. Ese campo de conciencia del despertar, despierto, eso te va a dar ese poder. Porque el campo de conciencia Mingyue, ese nivel, su resonancia, te lleva a ese nivel más estable. Y te funde con ese campo de conciencia. Te estabas comenzando a perder de ti mismo y habías comenzado a quedar fijo. Y tú solo tienes la intención. Hey, el campo de conciencia mundial. Me voy a fundir con su resonancia. Es una frecuencia muy pura y de alto nivel. Y entonces entras en ese estado estable y cuando otra información llega y te provoca, esa información se va a hacer débil y no va a poder fijarse. Muy bien. Todos los días vamos a experimentar poco a poco. Todos los días podrás encontrar, si haces esta práctica, algunos cambios en tu vida. Después de una semana, muchas personas tienen muy claros sus cambios en la vida. Otras personas, después de un mes o dos meses, consiguen buenos cambios y se vuelven más estables. Después de tres meses, van a tener claras mejoras en el estado de Qigong y en la práctica y en la vida diaria, especialmente en la vida diaria, en las relaciones. Las relaciones van a cambiar y el estado general de la vida diaria va a cambiar. Se va a volver más armonioso. Estoy más alegre, más feliz. Estoy empezando a disfrutar de la vida.
No me preocupan los pensamientos fijos. Los pensamientos fijos van desapareciendo. He comenzado a fluir. Me siento muy fresco, muy limpio. Los viejos patrones de pensamiento ya no pueden fijarse. Yo solo me mantengo en el estado de momento presente, de mi yue. Libre del marco de referencia. Libre y muy flexible. Muy bien. Ahora, desde este bello estado Mingyue, observamos todo el cuerpo de Chi. La información de vida se vuelve nueva, el ADN se vuelve nuevo. Saludable. La transformación en el momento presente es muy abierta. Y el universo, nos transformamos juntos de forma muy armoniosa. Elevamos el chi. Nos relajamos. Por encima de la cabeza, vertemos el chi. Disfrutamos de este estado bello de Mingyue y de vida pura en el presente, en el momento presente. El chi va a través de todo el cuerpo. Cubrimos el ombligo, cubrimos tu chi con las manos. Mingyue puro disfruta de una respiración profunda y fina con una sonrisa en la cara. En el marco de referencia, nada es importante. Disfrutamos de este momento presente y bello. Es un momento fluido. Muchas personas en su interior están muy felices, muy abiertas, muy bien. Esto quiere decir que ya han encontrado el secreto para una vida feliz y saludable. Solo es mantener este estado. Ser en este estado. Just let everything from past go. That's not a reference framework. Más tarde puede irse esta sensación debido al marco de referencia, pero no se preocupen, no se apeguen a nada
Solo disfruten de este estado momento, de este estado presente de la vida, de este bello estado puro. Bien. Separamos las manos a ambos lados. Abrimos los ojos despacio. Mantengan este estado en la vida diaria.